presupuesto que nosotros administramos corresponde a gastos corrientes. Los programas, los proyectos de inversión en el ámbito de salud son direccionados, orientados, gestionados, controlados desde el nivel central del Ministerio de Salud Pública. Dentro de lo que es Cantón Quirón, actualmente tenemos 3 establecimientos de salud que están en cada una de las parroquias que conforman el cantón. Uno está aquí en el centro del Cantón Quirón, otro establecimiento está en la parroquia de la Asunción y otro está en la parroquia San Gerardo. Informar que el conocimiento público, el conocimiento público que el año 2015 presupuestariamente es un año menos favorable que los anteriores, y que esto ha encuentra la necesidad de priorizar, racionalizar y dedicar bien la inversión para hacer lo mismo, tal vez un poco más despacio. En algunas conversaciones que hemos tenido con el señor gobernador, siempre venimos planteando que realmente uno de los ministerios que están ya desconcentrados, desde la educación o salud, hubiera la posibilidad que funcionara aquí en Quirón. Porque ahorita, como están las cosas, todos están concentrados en San Isabel y Quirón no tiene esa participación. Estuvo el vicepresidente de la República, la señora ministra, hizo la visita, creo que alabó la función del hospital que está desempeñando aquí. No. Habíamos hablado de que el hospital de Quirón se queda como está. Y todavía hay, por ejemplo, sé que hay una dotación de camas para Quirón que no quieren entregar porque no se define si se queda como centro de salud o como hospital básico. Yo me refería al doctor. Definamos esto, ya está definido por el vicepresidente, por la ministra, se queda como hospital básico, no lo dude, este es un credo de toda la población de Quirón, que se respete ese derecho adquirido. Yo les ruego, por favor, doctor, si hay que hablar con el presidente para que cambie de plumazo esta actitud que se tiene, que se respete al hospital básico de Quirón y lo que le toca la dotación de las camas. Por favor, denme. Porque no podemos seguir dudando. Ya lo ha dicho la ministra. Por favor, los medios, los matos medios deben respetar y hacer. Eso lo digo, doctor. Y si es posible, como plantea el señor vicealcalde, que al menos el de salud o uno o dos ministerios, creo que Girón también tiene derecho. Sin embargo, doctor, ya son 3 años que el pueblo de Girón viene dependiendo, se viene tratando a nivel de autoridades de provincia y del país, autoridades nacionales, sobre esos términos de recategorización de nivel 1, de nivel 2, etcétera, etcétera. Pero el compromiso es lo que interesa. El rango que yo tengo no me da para contradecir lo que la señorita ministra o el vicepresidente habían manifestado con respuesta. Hemos sido claros en manifestar de que no existe ninguna disposición oficial de ningún tipo que manifieste lo contrario.